quería dejar pasar, aunque ya se acabó hoy, así que si lo van a hacer, pues chínguenle hoy, ¿no? El Duel Trial, bueno, como 3 días, son eventos, es un evento chiquito, pero es que pinche Duel Trial, mira, por lo menos no fue como la vez pasada, que los decks estaban literal injugables con puras chingaderas a uno y sin una estrategia concisa más allá de vamos a poner las cartas del prota y a ver que gane el que pueda. Donde el Utopia era como que el único con el que realmente podías ganar sin sufrir demasiado en el intento. Y ahora, pues bueno, nos pusieron 3 decks relacionados con el sobre que está ahorita. Y se podría decir que con los 3 puedes ganar. Uno es para tirarte un OTK chingón que tienes que robar una buena mano, si no, no vas a hacer nada. El otro es como, sí, ok, te voy a dormir. Y pues en una de esas bajo el bono de 11.000 y gano. Y este es, creo yo, el más pues como castrocito superior, porque puede hacer fusión con los monstruos de exalidad del oponente, cosa que al de las veces de cristal no le afecta casi. O sea, si baja el mono grande para matar y deja ahí una chingadera a la que tienes que pegar sí o sí, ¿no? Entonces creo que en cuanto a cuál está más arriba, pues es el de el del Goji Golem, ¿no? Pero aún así, con todo y eso, puedes robar una muy mala mano inicial. Y no es como que sea a veces, generalmente robas mal. Están al nivel de los decks que nos dan en el modo solo, que sí tienen una estrategia, como si es así, están pensados para poderse jugar bien, pero pues que están medio chatos, ¿no? Entonces, puede llegar a ser frustrante. No se vuelvan locos por completarlo si les ganan mucho. La recompensa es un sobre del actual, ¿no? Entonces, pues está bien, ¿no? Pero pues tampoco es como que pierdas mucho si no lo haces, ¿no? Este es el Gem Knight. Está bien. Esta cosa está rota, es buena. Y pues trae sus Brilliant Fusion. No es cierto, el Gem Knight Fusion. No trae la Brilliant, creo que está uno. Sí, aquí está, la trae. Entonces puedes llegar a hacer cosas muy locas con este. Y el de las bestias, no sé. Yo pensé, bueno, a lo mejor la voy a armar. Pero ya viendo aquí, no me gustan. No, siguen sin gustarme. Y creo que tal vez podrías llevar más de una de estas. Yo supongo que es para que no se descontrole, ¿no? Porque baja la pinche fusión mamadísima de 11.000 y uff. Pero pues también puedes robar puras cagadas de estas. Y esta que solamente llevas una, generalmente me salía en la mano inicial. Así como que, ok. Y este es como que el mejorcito, ¿no? Si no briqueas, de hecho, para no briquear, lo único que necesitas es tener la posibilidad de poner 2 monos, por lo menos. Y abrir con este es, uff, la mejor apertura que tienes. Pues trae las Ibaneto Mining y esta cosa pues, para fusionar las Saga 3. Y esta que tampoco es como que, uff, ¿no? Y trae estas cagadas, o sea, dentro de lo bien que está hecho, trae esta cagada que pega. La estrategia principal de este es poner este corazoncito junto con el boss monster en el campo y que el oponente le tenga que pegar a huevo a este mono que va a tener 3200, creo. 3400, una cosa así. Y puede llegar a ser muy frustrante, sobre todo en un ambiente donde hay tan pocas cosas. En cuanto a qué harían estos decks fuera de este ambiente, probablemente bien armado. Supongo que el de las bestias cristal, porque el del Gem Knight y el de G-Golem, pues, o sea, es como si quieres, mejor agarra esas cosas y meterlas de motor en otro dexiverso. No es como que vayas a hacerle su propio deck. Y no sé, sé de personas que en su apertura, no, en el pinche el pinche deck que te regalan de esta de Voluntad Férrea. Le sale bien, pero a mí en las dos me salieron cartas R y N, así que hay una filtración de una estructura, yo creo mañana pasado lo revisamos. No quise darle tanta bola porque XD, ¿no? Pero pues eso es lo que quería decir. Yo todavía falta uno de estos de Duel Trial. Muy probablemente venga cuando llegue alguna otra cosa, como lo de la estructura que ya se filtró. Pero por ahora ese pues todavía tiene el día de hoy, chinguenle si no lo han hecho, y si no, pues déjenlo pasar, pinche de evento aburrido. La palabra correcta para nombrarlo es aburrido. Nos vemos en otro video. Muchas gracias.